Rompiendo las costas de las repúblicas del continente americano, desde el Cabo de Hornos hasta el Círculo Polar Ártico, las olas de los mares del hemisferio occidental no conocen fronteras nacionales. Lo mismo sucede con las aspiraciones de los habitantes de todo el continente americano. Las esperanzas crecen como mareas que sobrepasan las fronteras, porque en todo el continente existe la misma sed de libertad de las dictaduras, del yugo de la injusticia económica y social. En todas partes existe el deseo de eliminar las viejas tiranías de la pobreza, del hambre y de la ignorancia, como el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela lo ha expresado. Se está dando un proceso irresistible que brindará a las áreas rurales atrasadas y abandonadas una tierra para trabajar. Escuelas, doctores y medicinas. La conciencia de que estas necesidades solo pueden lograrse por medio de una nueva clase de esfuerzo cooperativo fue la razón por la cual no hace mucho un avión presidencial voló hacia la capital de Venezuela, Caracas. En su discurso inaugural, el presidente recientemente electo de Estados Unidos, John F. Kennedy, expresó: a nuestras hermanas repúblicas al sur de la frontera les ofrecemos un plan especial, convertir nuestras bienintencionadas palabras en buenas obras, en una nueva alianza para el progreso, para ayudar a los hombres libres y a los gobiernos libres a liberarse de las cadenas de la pobreza. Ahora se está forjando la alianza cuando el presidente Kennedy y su esposa llegan a suelo latinoamericano. Con esta primera visita a América Latina, el objetivo del presidente Kennedy es conocer los problemas de primera mano por parte de líderes distinguidos como el presidente Betancourt y al mismo tiempo demostrar los grandes intereses y preocupaciones del pueblo que representa ante sus amigos del sur. La bienvenida recibida por el presidente Kennedy refleja la declaración del presidente Betancourt: recibimos como amigos a quienes son nuestros amigos. Luego, el presidente Kennedy vuela en helicóptero hacia una región agrícola a 80 kilómetros al oeste de Caracas. El propósito de la visita: ver el progreso de la nueva reforma de tierras y del programa de viviendas rurales en el pueblo de El Frío. El corte de una cinta colorida simbolizará la inauguración de la primera iniciativa en el marco de la Alianza para el Progreso en Venezuela, un proyecto de 12 millones de dólares para viviendas rurales de bajo costo, un plan de gran alcance y esplendor, de profundo significado para el hombre que recibe el título de propiedad de su futura casa. Continúa el viaje en helicóptero hacia la cercana La Morita para el presidente visitante, que ve la solución al problema de tierras como una de las claves para el progreso en el desarrollo de América Latina. En La Morita, el presidente Kennedy oficia una ceremonia para la distribución de los títulos de tierra a 86 familias, las primeras de las miles que también serán beneficiadas. Kennedy acompaña al presidente de Venezuela sobre una plataforma de madera en el medio del campo, donde los agricultores tendrán la propiedad de las tierras que cultivan. El programa de tierras ya ha establecido a 38.000 familias y 3.800.000 acres de su propia tierra. Es un programa que requiere trabajo y dedicación, dice el visitante. This is your program, the program of your progressive Marxist government, and the people of my country will share this program by making available more loans to build rural homes and more credit to finance your property. This program is at the heart of the Alianza para el Progreso. For no real progress is possible unless the benefits of increased prosperity are shared by the people themselves.
presidente entonces invita a su esposa a dirigirse a la audiencia. Me alegro de haber podido acompañar a mi marido a Venezuela. La distinción y la importancia de nuestra cultura ya me eran conocidos. También me han impresionado vuestros esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Yo sé que no hay esposa, ni madre, ni padre, ni familia en este continente que pueda conformarse hasta que los habitantes de todo nuestro pueblo tengan oportunidad de tomar tiempo de vivir en el espíritu y recibir su enseñanza. Estas cosas deberían estar al alcance de todos y no limitarse a un poco afortunado. Al final de la tarde, los presidentes toman un vuelo de regreso a Caracas. En Los Núñez, la residencia presidencial, el presidente Betancourt y su esposa sirven de anfitriones para una semi-recepción en honor a sus amigos norteamericanos. No han recibido más que simpatía y cordialidad en todos los lugares visitados en la patria del ilustre Simón Bolívar. Y el día siguiente, en el 131 aniversario de la muerte de Bolívar, el presidente Kennedy va al Panteón y en nombre de su país coloca una ofrenda floral para rendir un tributo y expresar sus respetos ante la tumba del gran libertador. Fue Bolívar quien por primera vez vio y predijo que algún día el hemisferio occidental estaría unido por unos lazos de estrecha fraternidad. Ese día es hoy. El mensaje del presidente estadounidense se enfatiza de manera enérgica donde quiera que vaya, porque en su visión, el sistema interamericano, reflejado en la Alianza para el Progreso, no solo representa una meta, sino una promesa común para mejorar el bienestar económico, social y político del hombre sin sacrificar sus libertades. Tampoco está solo en esta visión profundamente arraigada, porque en la década de los 60, los habitantes del continente americano, del norte como del sur, son más que buenos vecinos. Están aliados en una asociación para construir una vida mejor para ellos mismos y para sus hijos. Ahora el presidente aborda su avión para su siguiente destino, Colombia. La recepción amable y afectuosa en Venezuela nunca será olvidada. Thank you.